a todos y bienvenido nuevamente a otro video más de los Sims 4. Y en el día de hoy les traigo la actualización del mod de Maya Games llamado Sugar Baby. Ok, mis amores, en el día de hoy les traigo la actualización del mod de Maya Games, el Sugar Baby versión 2.2. Este mod yo había hecho una review en diciembre 2021, no sé si se recuerdan, pero aquí lo tienen. Y me encantó porque da unas nuevas opciones a nuestro juego. Okay. Ella hizo una especie de trailer, está bastante interesante, le voy a dejar toda la información aparte abajo para que vengan a la página del creador y vean este trailer y la sigan a ella. Por si acaso tienen alguna duda o pregunta, pues ya saben dónde venir y esas cositas. Otra cosa es, la página de ella me encantó y se lo dije, me encanta tu página porque tu página, la página de ella estaba en francés, ¿verdad? Pero ella colocó un botoncito aquí. Y ustedes lo pueden cambiar al lenguaje que ustedes deseen. Yo lo puse en inglés y está bastante nice la traducción. Y entonces, luego, lo puse en español. Y no está el 100% de la traducción, pero hay algo. Y entonces, ustedes pueden leer mucho mejor de qué se trata el mod y qué necesitan, ¿ok? Una de las cosas que necesitan en el juego base y necesitan el XML Injector, que by the way lo actualizaron el 27 de julio de 2022 y fue gracias a esta persona que está aquí. ¿Okay? Para las personas que utilizan este XML Injector para algunos mods, ya saben, está actualizado. ¿Okay? Y nada, esto tengo que decirle varias cosas. Para las personas que quieren el mod completo, tienen que ir para el Patreon de esta creadora y hacerle el pledge. Para las personas que desean la descarga gratuita, está aquí, pero no va a tener muchas de las acciones que tiene la versión pagada, así que tienen o una, hacer el Patreon, o dos, esperar que salga públicamente. Si no saben cuándo sale públicamente, tienen que preguntarle a la creadora. Recuerden, yo solamente hago el mod y les explico la función y cómo se instala. Aquí tiene lo que trae y lo que no trae. Lo verde es lo que trae la versión pagada y lo rojo es lo que no trae la versión gratuita. ¿Okay? Lo único que puede traer igual son estas dos opciones que tenemos al principio. Los demás no tienen la versión gratuita. Ok, aquí te está pidiendo que por favor lea atentamente toda la información, cosa que yo siempre le digo, pero no lo hace. Pues aquí está otra vez esto mencionada. Okay. Tienes que tener la relación un 50% para que se muestre el menú. Y aquí están las otras acciones que tenemos para la nueva versión. Okay. Y nada, esto recuerden, necesitan el XML Injector, ya yo lo descargué. Descargué el mod que ya me envió. Y entonces ahora vamos para la instalación. Vamos para acá. Lo más que me gusta de todo es que tenemos un nuevo menú para el nuevo teléfono, que está bastante nice. Ustedes van a abrir los archivos con WinRAR, WinZip o 7Zip. Van para Document, Electronic Arts, Los Sims 4. Y van a ir a Mod y van aquí a colocar primero el mod de Maya Games. Lo extraen, lo jalan, como ustedes quieran hacerlo. Ya yo lo tengo colocado. ¿Okay? Van a cerrar el primer archivo. Y del segundo, yo siempre le aconsejo esto. Vengan y descarguen o extraigan o jalen, como ustedes quieran, el XML Injector script.script, ok. Este es el que ustedes necesitan, no necesitan instalar esto. Ok, con eso ya instalado, yo siempre voy para atrás y borro de la carpeta de los Sims 4 el local tom caché para que no tengamos ninguna clase de problema. Y nada, ahora sí voy a entrar a mi juego, voy a crear una sim totalmente rapidito, que tengo un CC que descargué. Y vamos a probar el mod, ¿por qué no? Ok, mis amores, para que el mod funcione como debe funcionar, tienen que venir a crear un sim, pueden hacer un sim o un sim que ya tengan creado, pero tienen que añadirle el rasgo de Sugar Baby. ¿Y cómo van a encontrar ese rasgo? Van a ir a iconos del barquito, el velero, no sé cómo ponerlo. Van a ir a estilo de vida
y van a buscar hasta un poquito más abajo Sugar Baby, y aquí está el rasgo para tu sim. Estoy utilizando la sim que utilicé el día de ayer, la cambié un poco, descargué un poquito de contenido personalizado para esta review y se lo coloqué, ¿ok? Ahora vamos para el juego. Ok, mis amores, tan pronto estén en el juego, van a ir a su teléfono y van a ver que tenemos un icono nuevo. Tenemos este, que es un tipo de teléfono con unos corazoncitos, y le van a seleccionar. Va a aparecer esto. Elija un curso, elija un viaje, ir con tu baby daddies de vacaciones. Está bastante nice. Pero como no conocemos a nadie, pues no podemos hacer nada de eso. Yo lo que voy a hacer, yo voy a esperar a conocer a alguien. Yo nunca había venido para este mapa, literalmente. La primera vez que vengo para acá. So, me voy a tirar para aquí a ver si ella ve a alguien o algo así. Y tan pronto ella vea, conozca a alguien, regreso con ustedes, ¿ok? Ok, encontré a mi conejito de India caminando por ahí con la magia del Joy Extension. Hice que este chico tuviera una amistad con ella y el amor en un romance en 55% para asegurarme que todo corra bien. Ustedes le van a dar un clic al sim, va a aparecer esto, pedirle que sea su sugar daddy. Entonces vamos a eso. Yo quiero que él sea sugar daddy de ella. Vamos a ver. Ok, Dana Negra, que estás perdiendo mucho tiempo. Ok, dice este nombre de ella, Chicken, te pides que sea su sugar daddy. Acepta esta relación con mucho gusto, cariño. Estás loca, con mucho gusto, cariño. Ahí está. Está diciendo que sí. Relación aceptada. Y aquí está todo lo que aparece cuando ustedes aceptan la relación con el sugar daddy. Y entonces ustedes pueden hacer compras y cositas así con el dinero del sugar daddy, ¿ok? Vamos a aceptar y vamos a ver qué otro menú tenemos adicional. Porque a mí me gusta verificar todo y tenemos unos mullet que van a ver ya mismito. Ok, sugar baby, aquí está. Un beso para ti, mi bebé. Tus manos son tan suaves. Esto está perfecto, no voy a decirlo por YouTube. Tu sonrisa es tan adorable. Hueles muy bien. Eres muy sexy, cariño. Romper y pedirle la tarjeta de crédito dorada. Tiene que tener nivel 2. Ok, un beso para ti, bebé. Vamos a ver qué tal. Vamos a probar toda la... fancy. Él está gozando. Él está gozando. Ok, vamos a el otro. Tus manos son tan suaves. Es un poquito extraño. Ok, baby, hueles muy bien. Y su simoleon también. Dijo que sí. Ok, tenemos que estar en nivel 2 para pedir la tarjeta. Ven acá, negro, ¿para dónde tú vas? ¿Para dónde tú vas? Ven acá, ven acá. No te me vayas, ven acá. ¿Por qué te me vas, cariño? Ok, voy a añadirlo a mi acciones. Añadir al grupo para que no se me vaya el desgraciado porque se quiere ir. Y entonces, está fancy él. A ver si subo de nivel con él. Vamos a ver. Intente. Están muy lejos ustedes dos, no van a poder hacer nada si están lejos, no se pueden agarrar. Vamos. Oh shit, como ya le está diciendo, negro. Ok, espérate, que apareció un... Me puse hasta nerviosa, como pueden ver. Apareció un mulet de aquí extraño, tan perfecto. Ok, tus manos son muy suaves. Ok, ella está, olvídate, hecha una... Don Lotario, en otras palabras, Juan Tenorio. Ok, vamos a ver. Ajá, lo que tú digas, negro. Dale. El tipo está difícil. Una sonrisa irresistible. No puedo ni hablar porque estoy como que por todos lados mirando lo del mod. Hueles muy bien. Vamos de nuevo. Tenemos que subir de nivel con este condenado. Dar el primer beso. Vamos a hacer eso diferente.
Ok, yo voy a hacer algunas acciones con él para subir de nivel y cuando suba un poco regreso con ustedes. Ok, lo que voy a hacer es lo siguiente, me voy a ir con el Sugar Daddy de vacaciones y nada, voy a ver qué pasa cuando ellos se vayan de vacaciones. Aquí tiene un montón de mules y cositas así. Cuando veo tu hermoso cuerpo tiemblo. No sé si YouTube me vaya a restringir este video también, porque ellos son especiales. Quiero ir para Batu, que nunca lo uso. Ok, ¿para dónde? Estamos aquí, no vale la pena volver para ahí. Vamos para un sitio. Es que todos los sitios están malos. Batu sería algo sumamente romántico. Vamos para Granite Falls. Vamos para allá. Oye, ¿podemos irnos de vacaciones con él? Yo pensé que no. Ok. Vamos para acá. Vámonos para esto. La menos romántica. Ok, nos fuimos de vacaciones con el Baby Daddy. A probarlo. A ver qué tal. Y nosotras mismas no podemos, o mismos, no podemos ir de viaje a conseguir otras cositas como fueron los objetos y cositas así que teníamos anteriormente. So, está bastante nice. Aquí estamos. Miren eso. No sé si es que tengo que estar más romántica con él o algo así para pedirle su tarjeta. Debe tener The Sugar Baby. O sea que la habilidad está aquí. Vamos a hacer un poquito de trampita, ¿verdad? ¿Por qué no? Ahí está, nivel 2. Ahora se supone que yo puedo utilizar su tarjetita. Pedir su tarjeta de crédito dorada. Vamos a pedirle eso. Ok. Dámelo todo negro. Gracias. Hay un auto para ir pasando, como que. Eso no era. Ok, elige un viaje. Me voy de viaje y lo voy a dejar aquí. Vine solamente por el dinero de él. Literal, es algo bastante nice si saben utilizarlo. Y este mod. Ay, es que no tengo dinero. Sí, no tengo dinero. Este mod lo pueden unir junto con el de Wicked Wings. Para que sepan. Pueden utilizarlo juntos y puede salir una mezcla bastante interesante. No sé si es compatible con Basemental. No tengo ni idea. Vamos para esto. Y nos fuimos y lo dejamos solo. En un viaje que nosotros mismos vinimos con él. Para que se fastidie. Ok, a lo que ya llega. ¿Cuánto me dan por esta cuestión? Mira qué bien. Bastante dinero. 1000 simoleón. Ok. Vamos a cancelar. Vamos a anual. Para acá. ¿Cómo se hace esto? Ok, ella está amarillo, ya necesita ir para el baño. Los regalos, no leí nada. El tipo está de desesperado. Los regalos pueden encontrarse en el inventario de la sim. So, aquí no está, creo yo. Debe estar en el inventario de la casa. Pero yo no puedo abrirlo porque estoy de viaje. Qué bello es todo. Y aquí hay un icono que dice: me encanta la ropa interior sexy de las tiendas de lujo. ¿Y el señor para dónde se fue? Nos fuimos. Parece que el señor cogió y se fue. Dijo, ahora me toca a mí. Anyways, mis amores. Entiendo yo que el mod está actualizado, por lo que veo. Y puedo apreciar. Está bastante nice. Una cosa, sí, que pues tienen que. ¿Cómo le digo? Tienen que coger y leer bien las instrucciones. Para. Ejemplo. Si no saben cómo funciona algo del mod o algo así, pues pueden arreglarlo leyendo las instrucciones de la página de Maya Games. Eso es lo que ella estaba explicando anteriormente. Siempre lean, si tienen duda o preguntan, vayan a la página del creador, que es la persona indicada que le puede ayudar a resolver cualquier duda o pregunta que tengan. Esto se lo digo con la mano en el corazón porque a veces yo tengo duda y pregunta. Y voy directamente al creador y yo sé que es como un pain de ass porque es como que uno no está leyendo y es verdad, me pasó eso.
¿Y qué rayo es esto? Underwear. Me pusieron como una clase de calzoncillo aquí o algo así. Ay, ¿qué rayo es esto? ¡Unas panties! Lo que pasa es que la claridad no me deja. Y aquí está el certificado. Pues tenemos diferentes panties de diferentes colores. Hot pants. Anyways, mis amores, está bastante nice. Hay diferentes cositas. Tenemos la tarjeta del chico, que la podemos vender si deseamos esas cositas. Y nada, esto, prueba en este mod, está bastante interesante. Duda, pregunta con la creadora. Y nada, mis amores, si no están suscritos, suscríbanse, activen la campana del mismo. Y los verá toditos en el siguiente gameplay. Se me cuidan. Bye bye.